que estaban unidas, decían, que ayer demostraron que las feministas estaban más unidas que nunca. Pero si las señoras de Podemos les llamaron fascistas a las señoras socialistas, ¿de qué presumen? ¿Por apoyar una reforma de la ley del sí es sí? Señoras de toda la bancada de la siniestra, con la iniciativa que nos traen hoy, con motivo del 8M, su cinismo y su hipocresía no alcanza límites. Vamos por partes. En la PNL, una, que ninguna mujer viva con miedo. Que ninguna mujer viva con miedo. ¿Cómo pueden tener la cara tan dura? Con más de 700 delincuentes sexuales que han visto reducidas sus penas y con más de 70 en la calle. Que no tengan miedo. ¿Las van a proteger ustedes con estas leyes? Ustedes. A quien hay que tenerles miedo es a ustedes, que no saben legislar. O legislan en favor del delincuente. La ley de igualdad de género, de la que tanto presumen desde el año 2012, durante más de 10 años no hemos mejorado en nada, en casi 11 años, en nada el número de asesinatos de mujeres. En nada, año 2012. El centro de la iniciativa, el derecho al aborto, lo llaman derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. No hay ninguna interrupción. Abortar es terminar con una vida, la de un ser humano, que habita en el cuerpo de la mujer gestante hasta su completo desarrollo. Por favor. Sí, sí. Le voy a mostrar la imagen, a ver si la reconoce. Un ser humano independiente, con sus propios órganos, su propio ADN, dos cuerpos distintos. No es ni el riñón ni el hígado de una mujer. Dos cuerpos distintos. Se puede abortar a partir de los 16 años sin necesidad del consentimiento paterno, sí, pero tenemos la prohibición de ir a por tabaco o a por bebidas alcohólicas si no tenemos 18 años. Coherente, muy coherente. La cultura de la muerte es ante la que se arrodillan ustedes. Se puede abortar hasta las 14 semanas de gestación. En la 14 semana de embarazo ya se diferencian todas las partes del cuerpo, su rostro. Otra imagen. Vamos a ver qué se ve aquí. 14 semanas. ¿Qué se ve aquí? ¿Un arbusto? ¿Un dinosaurio? ¿Una tabla de surf? Yo veo un ser humano. Sí, la puede fotografiar, señora Gastón. Si no, luego se la dejo para que le salga más cerca. 14 semanas. Señoras, una media de 90.000 abortos al año en España es una desgracia. Y es una desgracia para las mujeres y para toda la sociedad. Y lo que parece mentira es que todavía, en pleno siglo XXI, nos quieran hacer creer que no se conocen las múltiples formas de no tener un embarazo no deseado. Por eso les pregunto, ¿a qué dedican el Ministerio de Igualdad? ¿De qué políticas presumen? ¿Qué hacen con los 1.919 millones que han recibido en presupuestos desde 2019 hasta 2023? Además de los 20.319 millones para ese plan estratégico para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, plurianual. Y luego, por último, hablan con toda la tranquilidad de explotación sexual. ¿Se acuerdan de las menores abusadas bajo la tutela del gobierno balear y valenciano? ¿Son mujeres para ustedes que han impedido la investigación? ¿Son mujeres o qué son? Y luego también hablan de prostitución, claro. Vamos, por favor, de prostitución. Aboliremos la prostitución. Tramas de corrupción con consumo de concluya, prostitución. Eres caso Berni, tan de actualidad. Nos da igual lo que hagan con sus cuerpos. Si van de putas, nos da igual. Con dinero público. Lecciones de buen trato, señoras. Sí, de prostitución con dinero público, ¿no? ¿Qué digo? Lecciones concluya, de buen trato a la favor. Mujer, ninguna. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 47, en contra 3 y 14 abstenciones. Queda aprobada la iniciativa. Explicación de voto. Gracias, presidente. Decirle al señor Sanz que no confunda las feministas que tienen sentido común con las feministas alienadas, que son las que están armando todo este barullo. Y simplemente decirles que desde Vox, por supuesto que creemos en la igualdad, que rechazamos todo tipo de violencia, como hemos dicho siempre, pero que estamos con los hombres y no contra ellos, como están ustedes.